parado justo frente a la entrada principal de la estación Plaza Constitución. La gente, la usuaria habitual del subte, baja del tren y desciende las escaleras para el ingreso en el subsuelo de la línea C de subterráneos. Y de ahí sigue camino hacia su empleo en el centro de la ciudad o en distintos puntos de la capital, o hace una combinación hasta Retiro para tomar el tren allá. Ahora bien, encuentran rejas, encuentran cerradas las entradas a los subtes. Y ahí hay que ver las expresiones, las caras de frustración, de decepción, de bronca. Y entonces tienen que improvisar. Y salen y buscan el colectivo. Ahí tienen que esperar, tienen que cambiar el plan que traían. Y entonces la gente hace pública su decepción, su frustración. Salen de la estación, cruzan la calle, se ponen en las paradas. Respecto de del movimiento de gente, vos fíjate cómo este 59 ya está completo. Están todos los asientos ocupados, pero también la gente parada ya lo está colmando y sigue empujando para subir, ¿viste? Tienen que cortar, cerrar la puerta así de improviso. Y entonces, esta es una de las demostraciones de que mucha gente, porque habitualmente no van tan llenos a esta hora los colectivos 59 que salen de Constitución, lo llenan la gente que tenía que haber viajado en subte y por efectos de este paro la condición de sorpresivo aumenta la condición de dañino para los usuarios habituales del subte, pero tienen sus razones los trabajadores del subte a través de sus delegados, dijeron que protestan porque reclaman el nombramiento de más personal para la boletería de las estaciones Catalinas y Correo Central de la línea E, y también piden mayores medidas de seguridad. Ese es un reclamo que se canalizó en la Subsecretaría de Trabajo, no llegaron a un acuerdo y por eso este paro sorpresivo, contundente, que tiene estos efectos que estamos mostrando.